El gobernador del estado, doctor Fernando Toranzo Fernández, inauguró el 11º Pleno Seccional Extraordinario de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, esto en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, y firmó un acuerdo de colaboración con el secretario general Ricardo García Melo, en el que se establecen compromisos comunes a favor de la educación de calidad, impulsada por la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto. Como parte de los compromisos comunes entre el magisterio y el gobierno del estado, el doctor Toranzo anunció que este mes entregará un equipo de cómputo totalmente gratuito a los trabajadores de la educación que participaron en la convocatoria de tecnologías educativas del CENTE. Además, se aportarán 50 millones de pesos para el fortalecimiento del Fondo de Pensiones de los Maestros Potosinos, en particular del Magisterio del nivel de telesecundarias. Informó que ha girado instrucciones para que se publique en el Periódico Oficial del Estado el decreto administrativo que crea el Instituto de Profesionalización del Magisterio Potosino, con el objeto de dar acompañamiento al desarrollo profesional, actualización y formación continua de los trabajadores de la educación. El Ejecutivo del Estado anunció que su gobierno aporta 10 millones de pesos para iniciar la construcción del Instituto de Profesionalización del Magisterio Potosino, que contempla la edificación de áreas administrativas y de servicios, áreas de tecnologías de la comunicación, servicios básicos y equipamiento de mobiliario. Hizo hincapié en que este importante proyecto cristaliza la iniciativa del secretario general de la sección 26 del CENTE para tener a mejores maestros en las aulas y fortalecer a los aprendizajes de la niñez y juventud potosina.